Leonardo Gómez fue designado presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes y pues muchas felicidades por tu nombramiento. Buenas tardes. ¿Por dónde te vas a ir ya como presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿Dónde consideras que hay oportunidades para el sector que se puedan explotar por el bien de la industria? Mira, Darío, pues primero muchas gracias por esta entrevista. Déjame compartir contigo y tu auditorio que una de las primeras encomiendas que me pide la misma mesa directiva de ANTP, en donde debemos de seguir fortaleciendo los pilares de la asociación, en las cuales se encuentran la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el tema de la infraestructura, la movilidad, pero también la productividad y competitividad de los negocios a través de las áreas de logística y transporte. Y estaremos fortaleciendo cada uno de estos pilares junto con los vicepresidentes y el presidente de la mesa directiva. Y en ese sentido se forman cuatro vicepresidencias, una de ellas la de proyectos, la de promoción y desarrollo, relaciones institucionales y el sector multimodal. Hay diferentes puntos en los cuales vamos a trabajar. Muestra de ello que ayer presentamos el TRAXIM, que es un simulador que estará de manera itinerante en toda la República, dando a conocer las mejores prácticas para los operadores, fortaleciendo la seguridad vial. También un acercamiento con la sociedad, con las autoridades, tanto estatales y municipales, para que conozcan más de la actividad del transporte de carga. Toda vez que muchas veces lo que se busca en algún estado o municipio es restringirlo, y lo que queremos hacerles ver es la importancia que tiene para nuestra vida diaria, cómo llegan a los hospitales, a las escuelas, a las casas, todos los productos en tiempo, forma, a un costo competitivo. Eso es parte de una de las líneas de acción. Junto con ello, el buscar la no sobreregulación en estados y municipios. Ya que hemos encontrado que varios estados o municipios buscan sobreregular al transporte de carga y esto impacta muchas veces a todos los que somos consumidores, a todas nuestras familias, porque tiene un costo, un sobrecosto, este tipo de permisos que están solicitando. El otro es la parte multimodal. Tenemos que trabajar, y lo venimos haciendo ya en ANTP, con los diferentes modos de transporte. También somos usuarios intensivos del ferrocarril, del barco y, por supuesto, del autotransporte, haciendo de manera segura, cuidando el medio ambiente, pero también siendo productivos y competitivos. Es algo que nos demanda un bien común y tenemos que seguir trabajando en ello. Por supuesto. Leonardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Leonardo, hace unos Hola. días, hola, se acaba de promulgar esta nueva ley de movilidad y seguridad vial. ¿Ahí qué comentario tienes de lo que podría impactar, pues, para el transporte de carga privado? Mira, primero es un buen punto y elemento que se tenga en el país una ley general de movilidad y seguridad vial. La movilidad tiene dos ingredientes: mover personas y mover productos. Para ello, nosotros somos parte ya de la pirámide de la movilidad, en donde tenemos que convivir con los peatones, con los ciclistas, con el transporte público de pasaje, el transporte de carga y los vehículos particulares. Tenemos que buscar cómo vamos a hacer y vamos a estar todos en las carreteras o en las ciudades buscando cada uno de nosotros el objetivo para el cual estamos. Y en ese sentido también esta ley permite tener un sistema de seguridad vial en donde permitirá tener hechos y datos para tomar las mejores decisiones en la prevención de accidentes. Hemos venido trabajando con los legisladores, con algunas organizaciones civiles, para darles a conocer la importancia que tiene el transporte de carga. Así lo entendieron y por ello la aceptación en todo esto como parte de ANET y buscar impulsarla conjuntamente con el gobierno, pero también con la ciudadanía. Leonardo, ¿hay apertura de parte del gobierno? ¿Hay empatía a fin de, pues,
que persista ese acompañamiento para poder solucionar las inquietudes y los temas que afectan a este sector? Efectivamente, y mira, déjenme comentarles. Por un lado, el tema de la seguridad vial, en el cual no podemos ser ajenos, nadie puede ser ajeno a ello, y por eso trabajar y la aceptación que se tiene con las acciones que hemos llevado a cabo en ANTP por 26 años. También, como ustedes saben, nos interesa mucho, y es parte de lo que me pide la mesa directiva, seguir fortaleciendo, que cada posición de ANTP siga siendo con hechos, con datos, para tomar de la mejor decisión. Por el otro lado, ustedes saben, el tema del doble remolque ha sido un punto en el cual hemos venido defendiendo con información técnica, con estadística, y en ese sentido buscamos desde el legislativo y en el gobierno federal que se atienda y que se vaya regulando, no nada más al doblemente articulado, al full, sino a todos aquellos que participamos y convivimos en las carreteras, vehículos sencillos, el propio automóvil particular, todos tenemos que cumplir la regulación para una mayor convivencia. Efectivamente, Leonardo. Finalmente, y de manera muy rápida, Leonardo, ¿cómo está el tema de el déficit que hay de choferes? ¿Han venido ustedes de alguna manera sorteando esta situación? Sí, ya comentábamos ese tema, y el número que nos señalan los autotransportistas es que hay un déficit de alrededor de 50,000 conductores especializados. Por ello, reitero que ayer lanzamos el TRAXIM, que es un simulador operante que busca darle mayor capacitación a los operadores, pero también tener esa formación. Las mismas empresas están trabajando en ello, y para nosotros el tema de la convivencia y buscar que esta actividad sea atractiva para las personas, tenemos que estarla difundiendo y promoviendo en toda la República Mexicana. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Muy buenas tardes y gracias.